Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Sajón y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo, en este caso un nuevo capítulo de Infected. Continuamos con la serie y muchísimas gracias gente a todos los que están dejando un like, un comentario, a los que se han suscrito porque les ha gustado y por supuesto a los que siempre han estado ahí. Muchas, muchas gracias, de verdad. Hay algo que ha salido y es una actualización y es que es una pasada porque no paramos de recibir ataques en la base, pero esto ahora se puede personalizar. Aparte de esto, lo más relevante, básicamente que han puesto un animal nuevo que es un lobo y han reducido el daño del zorro y la distancia de visión, ¿vale? Es decir, antes te veía desde muy lejos y ahora tienes que estar un poco más cerca para que te vea, ¿vale? Luego han puesto, por ejemplo, el tema de los ataques a tu base. Si quiere que sea todos los días, cada 5 días, cada 10 días. Yo no he tocado nada, así se me ha quedado por defecto. E inclusive podemos desactivarlo o activarlo. Aquí podemos activar los depredadores, es decir, los osos, los lobos, los zorros y dejar a lo mejor solo las ovejas y demás. Yo obviamente los tengo activados porque quiero más dificultad al juego. Y aquí también incluso podemos activar o desactivar los vampis, ¿vale? Yo los tengo activados porque lo que quiero es que haya vampis, porque obviamente ahí está la dificultad. Y otra cosa relevante también que ha puesto es que, por ejemplo, antes cuando matábamos un vampi, si lo looteábamos nos daba el Kevlar 100% seguro. Ahora no, ahora han bajado la probabilidad a un 50%, creo recordar. Y además nos dropean más cosas, ya sea fibra, cuerda, vendas, lo que sea, ¿vale? Así que dicho esto, les voy a dejar con el capítulo, espero sinceramente que lo disfruten y nos vemos en el siguiente y a lo largo de este. ¡Adiós! El propósito del vídeo de hoy va a ser explorar las bases militares, ¿vale? Las que nos queda, porque quiero conseguir todas las recetas, ¿vale? Y de esa forma centrarnos después en la construcción de la casa definitivamente. ¿Por qué? Porque para el que no lo sepa, en las zonas militares vamos a conseguir recetas. Esperad que me he equivocado. Vamos a conseguir recetas que son las que nos van a ayudar a, digamos, a terminar de construir ciertas cosas. Como por ejemplo puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto, ¿vale? Y este tipo de cosas que vamos a ir consiguiendo en zonas militares, ¿vale? Además también quiero explorar un poquito más el mapa, porque también hay más recursos, ¿vale? Que podemos explorar y podemos encontrar por ahí, que no solo es la piedra. Así que vamos a echarle un vistazo, pero antes debo de cazar un par de pájaros para poderme hacer flechas, porque de verdad que paso de ir justo, ya que la última vez lo pasé un poco mal con el tema de las flechas. ¡Ojo! Me están rompiendo la base, ¿eh? ¡Ojo! Me están rompiendo la base, ¿eh? ¡Ojo! Vale, antes siempre te daba un 100%, ¿vale? Cuando saqueabas un... Y acaba de sonar un oso por allí. Cuando saqueabas un vampi, ¿vale? Te daba un 100%. Mira, me ha dañado la Fundación. Ojo, ¿eh? Hay que hacerse este que podamos el cerco, ¿vale? Porque ellos nos van a atacar, ¿vale? Nos van a estar atacando. No es que sea nuevo, estaba pasando, solo que a medida que iba pasando los días, pues te iban a ir atacando, ¿vale? Es como que ya saben que estás aquí y te vienen a buscar, ¿vale? Y hay que hacer el cerco porque cuando hagamos el, digamos, la valla, pongamos esta valla, ¿vale? Que hay gente que me estaba comentando que no valía de nada porque no se podía pegar entre ella. Y sí, sí se puede pegar entre ella. O sea, puedes pegar tranquilamente entre eso, ¿vale? O sea, ella golpeará ahí o él golpeará ahí. Y automáticamente con la lanza te lo puedes cargar fácil, ¿vale? No tienes que estar gastando flechas. Y esperad porque yo me estaba quedando las flechas justo cuando este hombre me ha atacado. Antes de irnos, voy a hacer una cosa, ¿vale? Que creo que es importante. Y es la de plantar aquí esto, ¿vale? Vamos a poner esto aquí. Que esto es para piedras, ¿vale, gente? Vale, la ponemos aquí. Y nos hacía falta, vale. Bueno, creo que no voy a tener lingote, ¿en serio? No, no tengo. A ver si me queda aquí, que lo dudo. Vale, pues sí, mira, perfecto. Tenía uno, así que vamos a pillarlo. Y vamos a pillar este otro, ya lo dejamos ahí adentro. Vale, lo ponemos aquí. Y ahora con esta lo ponemos todo aquí. Ponlo. Ah, a ver. ¿Por qué no pone? Ah, se me ha bugueado. Sí, se me ha bugueado. Vale. Y aquí ponemos las piedras, ¿vale? Pues las piedras obviamente ocupan un montón. Aquí tengo una caja, ¿vale? Con piedras, las cuales obviamente voy a poner también allí, ¿vale? Y para pillar las piedras, ¿vale? Es con el clic derecho. Tienes que mirar hacia ellas, ¿vale? Y la pillas con el clic derecho. Es que no pone nada, ¿vale? O sea, de cómo pillarlas ni nada.
Entonces con el clic derecho, ¿vale? Que yo pensé que estaba bugueado, que no las podía pillar y demás y eso. Así que aquí vamos dejando las piedras, aquí pondremos otro y aquí vamos a poner lo que viene a ser el tema de la plantación y todo eso, ¿vale? Pero gente, ahora nos vamos a lo que nos vamos y es a esta zona de aquí adentro, ¿vale? O sea, vamos a explorar esta base y esta a ver qué recetas encontramos aquí, ¿vale? Ahora parece que no, pero me da un poquito menos de respeto ir por el bosque porque una de las cosas que yo decía y que no me gustaba, francamente, era el tema de que los zorros te veían desde muy lejos. De hecho, yo lo comentaba a los directos, porque para el que no lo sepa, todos los días hago directo, ¿vale? Por la plataforma morada. Y ahí yo lo había comentado, de que había algo que no me gustaba del juego y era que los zorros te veían desde muy lejos y encima hacían muchísimo daño, ¿vale? Un montón de daños. Así que parece ser que esto lo han nerfeado, han puesto a que te hagan menos daño y que te vean desde más cerca, ¿vale? O sea, que no te ven desde tan lejos ya. Y obviamente eso mola, tío, porque es que al final era ir por el bosque era una odisea, ¿vale? Porque los zorros constantemente te veían y llegabas a una zona totalmente reventado, herido, porque constantemente te atacaban, aparte el daño que te hacían, ¿vale? De hecho, hubo un momento en el directo, cuando estaba mostrando el juego por allí y demás, que uno atacó a me atacó estando yo dentro de la base y casi me rompe la fundación. Estaban demasiado pez, pero bueno, ya lo han arreglado, que eso es lo bueno. Y me alegro de verdad, gente, que poco a poco vayan trabajando en el juego y que se vean esas pequeñas actualizaciones, aunque sea, para que nos demos cuenta que están trabajando en el juego. Aparte, también ahora han puesto un lobo, ¿vale? O sea, ahora también vamos a encontrar lobos por aquí, que es otra amenaza más añadida. Tenemos zorros, tenemos osos, tenemos lobos, tenemos vampis. La verdad es que la cosa, tenemos cocodrilos. La cosa poco a poco va molando un montón. Y ojalá, tíos, ojalá no lo dejen en el abandono, de verdad. O sea, si hay cosa que me da miedo ahora mismo es que lo dejen en el abandono. 11 flechas, la verdad no es que sea mucho para tanta pase militares, pero bueno, en teoría, como solo vamos a ir a estas dos primero, vamos a ver qué encontramos. Y dependiendo de cómo nos pegamos de flechas o no, seguimos avanzando a las otras bases, ¿vale? Por ahora no hay nadie aquí. No hay nadie aquí, qué raro. Ah, sí, sí que hay, va. Sí, sí, yo lo tenía activado, tío. Por un momento he dudado si lo había activado o no. Buenísima. Buenísima. Ya saben que ahora el Kevlar no hay probabilidad 100% que nos den, ¿vale? O sea que ahora la probabilidad es un poco baja. Es un 50%, creo que era. Sería importante recuperar las flechas, tío. ¿Otra vez? ¿Pero cuánto vienen, tíos? Quiero recuperar las flechas porque me da que no nos atan, ¿eh? Cuando no caen al suelo ni nada tampoco, tío. Mira, me ha dado vendas. Y vale. Han cambiado, por lo que veo, han cambiado el drop, ¿vale? O sea, no solo es que no te den un 50%, no, es que ahora te dan una cosa o te dan otra. Vale, mola. Pues me gusta esto, ¿vale? Porque, por ejemplo, vendas venía ya tocadillo, ¿eh? Lo que no entiendo lo de las flechas, tío. Pensaba que se caían al suelo o algo, pero no. Definitivamente no. Hay un jabalí aquí adentro, tú. Tenemos un jabalí aquí adentro, a ver si encontramos la receta. Por suerte estos no atacan, ¿vale? Por ahora. Probablemente en algún momento atacarán, ¿vale? Por un momento seguramente los arreglarán y harán que ataquen, vamos. Vale, vamos a buscar aquí adentro el libro que nos falta, ¿vale? Que es la receta que tenemos que aprender. Y nos piramos de esta base militar. Pasa, venga, vamos. Míralo aquí, aquí está, de lujo. ¿Vale? ¡Ay! Me he traído esto sin darme cuenta, tío. Me he traído el lingote, qué pena. Vale, pues lo tenemos que poner aquí. ¿Esto qué es? Vale, esto. Mira el panel solar. ¿Hemos aprendido el panel solar ya? Sí, panel solar. Estupendo. Vale. Esto, gente, esto es la vida, ¿vale? Para que no te luce en casa, obviamente. Mirad, esto es lo que yo les comentaba en los capítulos anteriores, ¿vale? Que es el material que encontramos cerca de las montañas, ¿vale? Si se fijan, estamos como en una montaña, nuestra base está hacia allá, ¿vale? Y cada vez que rompemos una de estas, nota 3, y lo vamos a encontrar siempre así, en los bordes de la montañita, ¿vale?
Tenemos que tener cuidado ahora, gente, insisto, ya hay lobos y todo, tened en cuenta eso, ¿vale? Cuando vengamos por aquí, venir armados. Pero también les recomiendo que vengan con una mochila grande, porque si se fijan aquí arriba, mira, ya tengo sobrepeso, a ver. Sí, tíos, ya he tenido sobrepeso. Y eso que tengo la mochila grande, ojo, voy a tirar esto y voy a tirar la piedra y me quedo a 74, por lo menos para poder caminar y demás. La fibra también la voy a tirar, claro, es que me he traído el lingote sin querer, ¿vale? La cuerda no la quiero tirar e intentar traer la mochila grande, ¿vale? ¿Aquí es un lobo? ¿Acabo de ver un lobo? Creo que acabo de ver un lobo, pasar por allá, pero bueno. Vamos a evitarlo nosotros. Y aquí hay un montón, ¿vale? Hay un montón de recursos. Por esta zona de aquí vas a encontrar un montón de recursos de estos. Así que el que quiera ya sabe. Nuestra base está por esta zona, o sea que está un poco lejos. Pero para venir a farmear en un momento, pues está bien. Voy a poner la lanza. Me debería crear otra lanza, tío, porque esto está al toque. Como me peleé con un lobo o un zorro o algo, se me va a romper. Y darle con el arco es complicado, ¿eh? Mira, aquí está el otro campamento militar. Vale, ya estoy viendo un bumpy. Vale, un bumpy menos. Otro bumpy allí. Importante es que no griten tanto, tío. A ver si no atrae a los demás. Párate, no te me pares detrás del árbol, ¿eh? Vamos. Nada, está patrullando solo, entiendo, ¿verdad? Se ha parado en el sitio justo en el que no lo veo, tío. Vale. Perfecto. Uf. Este no me va a dar la flecha, tío. Este no me va a dar la flecha. ¿Por qué tengo ahora más peso? Nada, tío, voy a tener que tirar un par de lingotes de estos. Que claro, ahora pillando las cosas de los bumpy, más todavía, tío. Dame la flecha, por favor. ¿Dónde está? Lo de la flecha es que es importantísimo, tíos. Vale, ahí está. ¡Uy! ¡Qué susto! ¿Pero y este qué hace aquí? ¿Si había limpiado esto ya? ¡Qué susto me ha pegado, por favor! Pero esto ha re... ¿What? ¿Por qué están por fuera ahora otra vez si los había limpiado? Acabo de escuchar a uno. Vale, no entiendo nada de lo que acaba de pasar aquí. Vale. Vamos a pillar rápido el libro y nos piramos de aquí, tíos. La cuestión es dónde está. Míralo aquí. Uf. Vale. ¿Y esto qué es? ¿What? Vale, a ver. Vale, frigorífico. ¿Ha sido el frigorífico lo que hemos aprendido? Sí, ¿no? Creo que sí. A ver. Sí, el frigorífico. Vale. Pues, gente, toca pirarse de aquí rápido, ¿eh? Porque no entiendo el por qué han salido todos estos infectados. Es que vuelven a salir aquí, pero ¿por qué? Uy, me voy a quedar sin flechas, ¿eh?
Vale. Es momento de retirarse y sacarse a casa. Voy a saquear a estos a ver qué. Buah. Voy a tirar la cuerda, que para cuerda tengo un montón en casa. Vuelvo a tirar esta cuerda. Y nos piramos para casa, gente. Pero vamos, del tirón, porque visto lo visto, nos quedarían estas que saquear, ¿vale? Nos queda 1, 2, 3, 4, 2, 4 y 5. Vale, pues la de abajo no habíamos saqueado, creo, a ver. No, no habíamos saqueado. Pues vámonos para casa, gente. Y con cuidado, ¿eh? Porque ya les digo que lo de los lobos, uff, de hecho, mirad, la lanza esta, en cuanto encuentre una piedra, debería de tirar esta y pillar y crearme otra, ¿eh? Rama no tengo, ¿no? No. Voy a dejar esto aquí. Bueno, aunque sé que esta la voy a usar para tela. Vale. Vamos a organizar esto un poco ahora, enseguidas. Vale, para dejar todo esto aquí. Aunque debería de crear una caja por fuera, ¿vale? Y donde están los hornos poner todo esto. Vale, voy a fundir esto, tíos. Esto creo que se funde ahí fuera, ¿eh? No estoy del todo seguro. Y no sé de dónde demonios he sacado esto, ¿vale? O sea que eso me viene perfecto para plantar. Es que tenemos que hacer ya los huertos, gente. Porque ve, aquí ya nos hace falta comer frutas. Nos hace falta comer un poco de todo. Y a día de hoy no estamos comiendo nada. Solo carne nada más. Y si nos alimentamos solo a base de carne, incluso podemos hasta llegar a morir, ¿vale? Así que ojito con eso. Vale, el lingote este. Vale, esto lo voy a pillar porque vamos a preparar el huerto enseguidas, ¿vale? No, esto lo voy a poner aquí. Y, ¿qué más? Vale, esto es lo que iba a dejar aquí, ¿vale? Vamos a dejar eso ahí, un momentito. Vamos a dejar también aquí esto para quitarnos peso. Vamos a dejar esto también de aquí, ¿vale? Esto lo ponemos aquí, eso es. Vale, ya. Y nos deberíamos de crear unas cuantas cositas de este huerto, ¿vale? Mira, dame esto, que vamos a prender esto aquí en un momentito. ¿Esto se pone aquí? Sí, genial, se pone ahí. Vale. Entonces ahora lo que tengo que hacer simplemente es ponerlo en el suelo. Ponlo en el suelo, es que estaba mirando una cosa. A ver si... Porque suena como que pilla algo, ¿vale? Pero en verdad no lo pilla. Y pensaba que lo pillaba, pero bueno. Vamos a poner todo esto aquí. Para pegarle fuego al horno. Al horno. Y que ya... Pues nos haga los lingotes esto, ¿vale? Y antes de ir a las otras bases, tíos, la verdad que deberíamos de seguir creándonos flechas, ¿vale? Voy a crearme el huerto, gente. Para eso nos tenemos que venir aquí. Bueno, nos venimos a esta parte de aquí. Y el huerto lo podemos crear aquí, perfectamente, ¿vale? Creo que me pedía lingotes de estos de los que no tengo hecho, precisamente. No estoy del todo seguro, a ver. Ah, no, woodlock solo. Vale, pues perfectísimo. Vale, vamos enseguida a pillar madera. Pues he puesto unos cuantos, es decir, he puesto 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, o sea, tenemos 6 puestos aquí. Básicamente voy a separar esto, ¿vale? Ponemos una de esta aquí, ¿vale? Ponemos otra de aquí. Esto cuando esté lloviendo, ¿vale? Se va a regar solo, ¿vale? No hace falta que tú lo riegues. Aquí ponemos otra de esta, ¿vale? Y aquí ponemos una de esta y aquí otra de esta, ¿vale? Sí. Vale, vamos un momentito. A ver, tengo agua encima, por cierto. Sí, mira, y además tengo que tomar. Bueno, vamos a tomar esto, que esto aquí sí que lo podemos regar, obviamente, con agua sucia. Vale, vamos a llenar todo esto a full. Y aquí ya empezamos, pues, esto. Mira, de perfecto. Y esto es rato, ¿vale, gente? Esto es un que... Que vaya creciendo a su rollo y tranquilito, ¿vale? Sin presionarlo. Cuando nos demos cuenta ya estará full, o sea, ya podremos cosechar. Nos haría falta sandías también, ¿vale? Que es importante también la sandía, que nos sube mucho la hidratación y todo eso. Así que eso también, desde que la veamos y la podamos cultivar, pues yo os la recomiendo, ¿vale? Vamos a poner esto por aquí y ya esta también la llenamos aquí. De la que veamos que en verdad no tenemos, o sea, que tenemos mucha, pues es la que cambiamos por la sandía. O yo por lo menos lo voy a hacer así. Vale, ahí está. Parece que ya se ha puesto toda full, ¿no? Sí. Ojalá, ahora solo es esperar, básicamente. Vamos a poner aquí el agua. El aullido del lobo me está poniendo nerviosísimo, ¿eh? Está allá, está por el lado de allá del lago, encima.
Tenemos que hacer el cercado este que podamos, tío. Es una cosa que sí o sí debemos hacer rápido. Vale, y hasta que no tengamos la casa a hormigón, obviamente la madera no la van a romper. O sea que te da esa inseguridad todo el rato. El secadero de comida me gustaría creármelo, yo creo que aquí, ¿no? Cerca de la hoguera. En plan que lleguemos aquí y podamos pillar las cosas. Vale, ¿qué me hace falta para esto? Vale, un par de palos que ya tenemos. Tela, o sea, cuerda, perdón. Y lingote. No tenemos lingote, tíos. No tenemos lingote. No, esto es aluminio. No, lingote de esto no tenemos. Y lo que he puesto allí, que es esto, no me queda del todo claro para lo que es, ¿vale? Después lo miraré bien. Vale, mientras tanto vamos a fundir esto, que es lo que nos hace falta también. Vale, yo creo que ya con esto terminamos aquí el secadero. Así que aquí vamos a poner la carne a secar. No sé si esto nos alimentará más, nos alimentará menos, ¿vale? La verdad no tengo ni idea. Pero por lo menos creo que es importante porque al final normalmente los juegos de survival cuando los pones en los secaderos la carne como que es mejor para todo. No paran de atacar mi base, tío. No paran de atacar mi base. Voy a crearme flechas ya. Mira, mira, otra papa de esta. Voy a crearme flechas ya, que me queda una nada más. O sea, otro ataque más y me la lían, ¿eh? Otro ataque más y me la lían. Tengo 19 flechas ahora mismo, ¿vale? O sea, que yo creo que para nada está mal. Y había dicho yo que quería plantar esto... sandía, ¿vale? Y resulta que tenía aquí una semilla. ¡Otra vez! Y un lobo ahí al fondo, ¿no? Aquí es un lobo. ¡Otra vez, tío! ¿En serio no van a estar atacando tanto? ¿Pasará por aquí la flecha? No, por aquí no pasa. Vale, tenía flechas. Vaya por Dios, tío. Esto es una locura. Yo no entiendo por qué nos están atacando tanto ahora, tío. O sea, es... vale, yo sé. A ver, ¿cuánto te...? Llevamos 7 días nada más. 7 días nada más y ya nos están atacando tanto, tío. Es una locura, ¿eh? Voy a quitar esto de aquí porque el cuerpo ha caído justo debajo de esto. No veo la flecha, tío. Y después lo que digo yo, o sea, se debería de caer al suelo mínimamente, ¿eh? Vale, ya con este, ¿vale? Completamos esta parte de aquí también, ¿vale? Que he puesto todo esto por aquí, ¿vale? Como pueden ver. Porque lógicamente tenemos que plantar todo lo que podamos, ¿vale? Es más, aquí voy a plantar, como dije, el melón, la sandía. Yo creo que es una sandía, pero aquí creo que se llama melón. ¿Vale? Lo ponemos aquí, plantamos más de esto, ¿vale? Plantamos más de esto. Obviamente, cuanto más comida tengamos, mejor, gente. Porque ya no me queda paquetes de los que iniciamos y ya no me queda nada, ¿vale? Así que aquí ahora viene el problema. Mira, esto ya se ha estropeado, se ha dañado. Vamos a destruirlo. ¡Qué susto, tío! ¡Qué susto me ha pegado! ¿A quién le ha pegado? Le ha pegado a esto por la cara, tío. O sea, nos están atacando una barbaridad de veces, ¿eh? Yo creo que se han pasado un poco, ¿eh? O sea, es que es mucho, tío, lo que nos están atacando. Vámonos, a lo mejor es cosa mía, pero creo que es mucho, ¿eh? Bueno, acabo de terminar de hacer todo esto, ¿vale? Voy a empezarle a pegar fuego a todo, ¿vale? Porque, sinceramente, gente, no va a hacer falta, ¿vale? Porque ahora mismo para prepararnos la comida avanzada, ¿vale? Nos hace falta, ¿cómo se llamaba esto? El horno no, es... ahora os lo muestro, ¿vale? Que es esto de aquí, ¿vale? Nos hace falta para hacernos la comida avanzada, ¿de acuerdo? Obviamente necesitamos la receta, pero ojo con esto porque son nada más y nada menos que 25 lingotes, o sea... Brutal, es una cantidad increíble. Eso es lo que realmente nos hace falta para ir alimentándonos bien. Porque esto nos va bajando bastante, tíos. Y mirad, yo por ejemplo aquí, vale, vamos a darle a cosechar. Voy a darle cosechar a esto también, a esto. Vale, para intentar, no sé, subirlo poquito a poco, aunque sea. Porque en verdad ya me está preocupando muy seriamente, ¿vale? Mirad, es que sube muy pocamente.
¿Ves? Poco. Pero bueno, así por lo menos con todo lo que tenemos aquí ya plantado, pues podemos ir estirando un poco. Al menos hasta que tengamos ya las... los calderos y todo esto creado ya para poder mantenernos aquí, ¿vale? Pero ahora mismo es un gasto de locos esto. Bueno, vamos a poner esto aquí. Esto es... ¿Melón? Vale, sí. Esto sí que es un melón. Vale. Pillamos entonces, plantamos aquí la otra papa, ¿vale? Y nada, lo bueno de esto es que ya una vez que pillemos la... Por decirlo de alguna manera, el recurso, o sea, la fruta o lo que sea, pues siempre vamos a tener la semilla, ¿vale? Porque una vez comamos, pues ya está. Si más está todavía empapada, no hay que volverlo a regar porque hace poco estaba lloviendo. Bueno, esta sí que creo que hay que volverla a regar, ¿no? A ver, sí, hacía falta. Vale. Y lo de los ataques, gente, de verdad que es algo que me está rayando un montón, porque es muchísimos ataques lo que estoy recibiendo constantemente en la base, pero es constantemente. Y no lo entiendo, tíos. O sea, una cosa es que te ataquen y otra cosa es todo el rato. O sea, en todo lo que llevo aquí farmeando habré matado, sin exagerarles, unos 20, ¿eh? Es una burrada, tíos. Es una burrada de infectados que nos están atacando la base. Vale, pues por lo pronto yo creo que ha ido pillando forma la cosa, ¿vale? Esto ahora mismo se podrá cosechar, casi seguro. Y ya va pillando forma la cosa. Ahora con esto sí que es verdad que nos vamos a tener que crear, ¿ves? Porque ya están hechos unos cajones aquí adentro, ¿vale? Solo para guardar este tipo de cosas, que de hecho vamos a ponerlos ya, ¿vale? Nos venimos aquí y lo plantamos ya con la misma. Ahí está, ¿vale? Y me hace falta cuatro troncos. Mira, aquí hay uno. Vamos a pillar este, que trae tres en cada viaje, trae tres. Y ya lo completamos de golpe. Y nos hace falta, gente. Nos hace falta, así que en el próximo capítulo seguramente iremos a la base que nos falta, si todo sale bien, ¿vale? Porque ese era mi propósito de hoy, pero al final, la verdad que poca broma, ¿vale? Porque se va liando la cosa entre los bumpies y todo, el tiempo se te va volando. O sea, es increíble. Entonces, claro, cada capítulo duraría un montón. Vale, vamos a pillar mientras tanto ya todos los lingotes. Vale, pues por aquí tengo 9 lingotes de estos, que ya la verdad que nos viene bastante bien. Por aquí tengo unos 7 de estos, ¿vale? Tendré que seguir farmeando para poder seguir avanzando. Eso sí, creo que he hecho bien, francamente, creándome toda esta cantidad de hornos. Básicamente porque no va a hacer falta, ¿vale, gente? No va a hacer falta sí o sí. Y al final, tíos, hay que poner las prioridades de la comida y todo esto, porque si no, obviamente no vamos a poder avanzar, porque podemos incluso morir, como ya os dije por ahí, ¿vale? Es decir, si no tenemos, a lo mejor, por ejemplo, hidratación o cualquier tipo de alimentación que nos falle, nos puede llegar a matar, ¿vale? Por eso, por ejemplo, yo lo que estoy haciendo es intentar cosechar lo máximo que pueda por aquí, y mientras tanto me lo voy leveando de esta manera, ya que cuando tengamos... Esto que les he explicado, que es en la receta que viene, ¿vale? O sea, en el capítulo que viene, espero conseguirla, ¿vale? Lo que vamos a conseguir con esto es que aquí podemos cocinar, ¿vale? Con estos platos, ¿vale? Con unos platitos que hay por aquí. A ver, creo que estaban por esta zona. A ver. Sí, creo que eran con estos... A ver, por aquí había unos platos. Estos, ¿vale? Con estos calderos, mejor dicho, más que platos, es con lo que realmente nos podemos... cocinar la comida mejor, ¿vale? O eso creo, así que me gustaría verlo en el siguiente capítulo. Gente, qué decirle, lo voy a dejar por aquí, espero sinceramente que les haya gustado. Ya saben que si les gustan los juegos de survival, bienvenidos, porque estáis en vuestro canal, y se agradecería un montón un buen like, y nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo, un abrazo y hasta la próxima. Adiós. En este juego de la vida no hay lugar para el descanso. Un nuevo día para disparar al blanco. Otro barranco que esquivar, otra derrota. Vuelan gaviotas anunciando tu quebranto. El cielo un manto de estrellas por alcanzar. Para llegar